Buenas noches y bienvenidos a esto que es Fútbol de Primera. Conmigo a ver el menú del programa. Luto y dolor por Emiliano Molina, Independiente Arsenal, postergado para el martes. Ha sido el mejor de la temporada, fue sin dudas el mejor equipo del clausura. Vélez Sarsfield, otra vez, es campeón del fútbol argentino. Racing llevó su gente y su ilusión a Banfield. Pero en la despedida de Falcioni, el local lo recibió con la especialidad de la casa. Mientras Boca pierde puntos y prestigio, Maradona y Basile se preparan para la reconstrucción del equipo. Vélez Estudiantes, el partido de la fecha. El campeón jugó un primer tiempo impresionante e hizo la diferencia con esa imprescindible virtud llamada contundencia. Antes de Central River, Hernán Díaz se abrazó con Ángel Turiosov. Astrada se juega por las copas 2005 y 2006 en el tramo clave de la temporada. Se salvó Gimnasia, descendió Almagro y Tiro Federal de Rosario. Bienvenido a la Primera División. La Vecina rompió y San Lorenzo, con Alfaro en la tribuna, despachó a Lanús. Clausura 05, penúltimo capítulo. Vélez campeón. ¡Vamos, vamos, vamos!
De haberme por ahí ayudado a hacer todos los goles, ¿no? Porque te encerrí todo, me parece. ¿Qué sentido? Te asistí. Hace cinco partidos te vengo diciendo que vas a hacer el gol de campeonato, pero bueno, me fallaste. Pero el rendimiento que tuvo fue excepcional. No, apareció en el momento justo, salvó la papa. Campeón del fútbol argentino, está jugando en su cancha, con su gente, con su público, contra Estudiantes de La Plata. El que ya recibe la pelota para acá, Saltaro Gracián, primera infracción de los hombres de Estudiantes de La Plata, primera falta que comete el Rafa Maceratesi en los primeros 13 segundos de partido. Para el costado izquierdo que va subiendo es Marcelo Bravo. Se levantan los hinchas de Vélez, la meten para el Rolly, la busca el Rolly, bajala para Bravo. Ahora viene lo primero de Miguel Ángel Russo, con la palma de la mano para abajo a todos los jugadores, uno por uno le dice serenidad, porque se enloquecieron con el gol de Banfield. Pavone, sigue Pavone, 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 Romero. Yo te digo que Vélez tiene que tener serenidad, serenidad y atención, porque atrás, con dos hombres de punta únicamente,
Estudiantes de pronto le cuelga un volante más al ataque y le hace lío. Y lo preocupa. Tuvo antes Maceratés y ahora viene Romero ganando por afuera. Y aquí están, todos en 30 metros ante la salida del arco de César. Acá lo vemos. ¡Vamos, loco! ¡Sentate, che! Amargo. Este partido termina mañana en Olé. Gilaber. Pellegrino. Gracián. Gutiérrez. Castro Banque se viene, pica Zárate, estará el primero de Vélez, canta el primero de Vélez, no, porque con lo justo llegó Matías y la manda al córner, también lo ayudó Ortiz, será tiro de esquina de la derecha para Vélez, que acaba de perderse el primer gol de la tarde. Dos cosas han quedado demostradas, que cuando encara Castromán es más rápido que los defensores de Estudiantes, pero además que Castromán no tiene que mirar exclusivamente su posibilidad, sino mirar la posibilidad de su compañero Zárate, que venía a su izquierda. Atención, que fue Fuentes a buscar el cabezazo al área. Centro de Gracián. Bravo. Marcelito Bravo. ¿Qué va a ser Bravo? ¡Qué bien, Bravo! Se viene Vélez por arriba para buscar el primero. Centro del Tano y está Cubero, está Cubero, está Cubero, está Cubero. ¡Oh, gol de Vélez! ¡Gol! Sí, de Vélez y Cantalo, dale, abrazate, puede ser el del campeonato. ¡Gol! Qué buen centro, qué buen centro. Una pelota que hace una comba y facilita la llegada de los que vienen de frente. Y allí, entre los que venían de frente, Somoza y Cubero. Cubero toca la pelota para meter el 1-0 a un partido que estaba muy, pero muy cerrado, en donde los arqueros casi ni habían tocado la pelota. Este es Ortiz. Atrás venía para Herrera. Angeleri. Iba Bravo, Angeleri. Verania, Pellegrino, Gutiérrez, sigue el Galgo. Está jugando mejor Vélez, ¿no? Está jugando mejor a través del manejo de la pelota. Bravo, Gracián, pica Zárate y esto vale, pica Zárate y esto vale. Que sí, 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 cántalo, 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 cántalo. Gol de Vélez, gol de Vélez, gol de Vélez, gol de Vélez. Sí, cántalo, 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 dale, gol. Vélez le está ganando a Estudiantes de La Plata por 2-0. Vélez por ahora es campeón del fútbol argentino. Hay una jugada muy buena de Zárate. Esta es la definición. Levanta la cabeza, mira, apunta y concreta. Había quedado mano a mano. Pero ¿cómo había quedado mano a mano? Amagó ir hacia la pelota, giró y se fue por detrás del defensor y se llevó la pelota. Esa fue muy buena. Ante el envío que lo deja solo. Un Estudiante que marcaba con tanto celo y con tanta gente, en estos momentos está perdiendo 2-0 y no tiene explicación, o no encuentra a él, el equipo, su propia explicación. ¿Qué hacer ahora? Bastía. Verania. Angeleri. Verania. Gilaber. Pellegrino. Con los cuatro volantes en la misma línea. Pica y esto vale. Castromán para arriba y está. ¡Ah! Sale el arquero. Gol de Vélez. Gol de Vélez. Gol de Vélez. Gol de Vélez. Gol de Castromán. Gol de Vélez. ¡Gol! 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 De Vélez. Sí, de Vélez. Sí, de Vélez. Sí, de Vélez. Sí, de Lucas. Lucas Castromán dice que Vélez está goleando a Estudiantes de La Plata por 3-0. Lucas Castromán dice que Vélez sueña y está a un paso del campeonato. Había que observar bien cuando parte la pelota si no estaba en posición adelantada Castromán. Un error tremendo
del arquero Herrera en el cálculo. La pelota pica, ya se le iba a Castromán. El arquero tarda en reaccionar, no puede cruzarse en la línea de la pelota. Le queda servida a Castromán y sin arquero. No tienen reacción, no tienen explicación los jugadores de Estudiantes de La Plata frente a un Vélez que encuentra todo. Decíamos, el arquero no tocó la pelota, está perdiendo 3-0. Momento Rexona. Le cuesta muchísimo a Estudiantes recuperarse de la diferencia y de lo que la diferencia influye en el aspecto psicológico entre uno y otro equipo. A reparar de manos por acá el cuadrante Celeri. La quiere aguantar el Pampa Chilaver. Sigue Chilaver. Lo marca Leandro Somoza. La pelota se le escapa al jugador de Estudiantes de La Plata. Es lateral defensivo para Vélez Arfiel. Señoras y señores, final del primer tiempo, final de la primera parte, golea Vélez. Vélez, con Cubero, el Rolly Zárate y Castromán está goleando a Estudiantes de La Plata al cabo de los primeros 45 minutos por 3-0. Por ahora Vélez se está consagrando campeón del fútbol argentino. Vélez 3, Estudiantes de La Plata 0. ¿Hasta dónde irá Bravo? El Rolly, este le da, si puede le da, engancha el Rolly, la pico con la zurda. Esto es lo que está demostrando que Vélez sigue siendo superior a Estudiantes. La definición de las maniobras, la elaboración de las jugadas. Y acá se viene con la pelota el Tano Gracián. Estaba entregando para el Rolly Zárate. Para afuera va Lucas Castromán. Llega Gutiérrez por el otro lado. Ya lo vio Castromán. Le va a pegar él. Le pegó él. Offside del Galgo. Se lamenta Castromán. Se lamenta los hinchas de Vélez. Casi marca el cuarto. Qué espectacular el pelotazo, ¿no? Espectacular. ¿Desde dónde le pegó? La desvió Herrera y la devolvió el travesaño cuando estaba adelantado. Aquí, cuando parte la pelota, Gutiérrez. Romero. Zárate. Gutiérrez. Castromán. Zárate. Gutiérrez. Bustamante, Fuentes, Pellegrino, Cubero, Somoza, Cubero. Como loco sale para acá Mayolo. Otra vez ahora para Somoza. Somoza bien para Gutiérrez. Se viene el Galgo. Sigue Gutiérrez. Atrás lo tira el Tano Gracián. Sigue Gutiérrez. Lo marca Brania. Sigue Gutiérrez. Gutiérrez al centro. Le queda para Zárate. ¡Zárate! Aplauden. No deja de aplaudir los hinchas de Vélez. La jugada que hizo el equipo de Miguel Russo. ¡Vamos, loco! ¡Sentate, che! ¡Amargo! Este partido termina mañana en Olé. ¿No? Donde Vélez quisiera mover un poco más rápidamente sus piezas, iba a conseguir nuevamente ventaja. Las consigue en el juego. Y no las pudo concretar en el marcador. Buscó la vía más espectacular, Zárate, ¿no? Gracián. Fuentes. Fuentes. Pellegrino. Ahí la tiene Pellegrino. Vamos loca la gente de Vélez. Se viene con la pelota al Tano Gracián. Sigue el Tano. El arquero Herrera dice que no. Se lamenta el Tanito Gracián. Bien por el Tano, bien por Vélez. Casi canta el cuarto gol del equipo de Miguel Russo, que se está consagrando campeón del fútbol argentino. Allí va Gracián para cruzar la pelota cerca del palo derecho de Herrera. Se abre Romero. El que va es Pellegrino. Vino para Pavone. El gato. Sánchez. Bravo.
Lateral en ataque para Estudiantes de La Plata. Aquino. Lateral defensivo para Vélez. Esta es la tribuna de Liniers, esta es la tribuna de Vélez. Fuentes. Fuentes. Señoras y señores. Señoras y señores. Vélez, sí señor, Vélez, Vélez, Vélez. Si gana este partido es campeón del fútbol argentino. Le está ganando a Estudiantes de La Plata por 3-0. Racing perdió su partido contra Banfield. De la única forma que Vélez puede perder este campeonato es que Estudiantes le dé vuelta. Cuando se han metido algunos hinchas de Vélez, todavía el partido no ha terminado. Este partido tiene que concluir. Algún hincha de Vélez se ha tirado ya al estadio José Malfitani. Sigue el juego y están deteniendo un simpatizante de Vélez que se arrojó a la cancha. Acá la tiene el Galgo Gutiérrez. Atención que tiene que terminar este partido. La está buscando para acá el poroto Fabián Cubero. Ya recibe la pelota Cubero. Acá viene para el Rolly Zárate. Recibe la pelota Zárate. Sigue Zárate. El Rolly para quién, para el poroto Cubero. Le quedan 5 minutos a este partido. Vélez golea a Estudiantes por 3-0. Brania. Cayó muy frío Brania. Ramiro. Angeleri. Le quedan 5 minutos. El que va recibiendo la pelota para acá, para Angeleri. Atrás ya está el jugador Aquino. Racing perdió su partido contra Banfield. Vélez está goleando a Estudiantes de La Plata. Con este resultado Vélez se consagra campeón del fútbol argentino. El que recibe la pelota para casa el Tucumano, Grupo Viesa, mira al centro. Para ustedes, el Gato César. El que levanta esa pelota es el Gato César. Hay muchos hinchas de Vélez que seguramente van a invadir el campo de juego ni bien termine este partido. La está buscando para acá el jugador Castromán. Le queda para quien, para Lucas, gira el cuarto Vélez. Ahí la tiene Castromán, llega Graciela al área. Castromán vino para Zárate, vino para Zárate, vino para Zárate, vino para Zárate. Ahí saque de arco lo que marca, va así. Para el conjunto de La Plata, todos los fotógrafos van con Miguelito Russo, que como marcaba Titi Fernández, se está consagrando por primera vez campeón en la primera división del fútbol argentino. Yo no sé si esto va a poder terminar, Sebastián, porque ya hay dirigentes, jugadores que participan en los entrenamientos con los profesionales, allegados, familiares, en cualquier momento se meten en la cancha. Ya sacaba la pelota el Tucumano Grupo Viesa. Este es el Lechuga Macholo. Le queda ahora para que se venga el jugador Romero. Romero, Pavone, Fuente, Pavone, Pavone, Pavone. ¿Qué va a hacer Pavone? Tiro de esquina para Estudiantes. Hay tiro de esquina para Estudiantes de La Plata. 42 minutos y medio. Le quedan 2 minutos y medio a este partido para que Vélez salga campeón. Ahí la tiene el Chino Aquino. Sigue el Chino Aquino. Bustamante, se viene Vélez para el cuarto, ya para Zárate, ya para Zárate. Acá se mira el Rolly, bien para Brania. Brania, Gutiérrez, recupera el Galgo, sigue el Galgo. Atrás lo tiene aquí en Centurión. Ahí va Emanuel, la mete para Castromán, Castromán al arco, le da Castromán. Saque de arco para Estudiantes de La Plata. Ahí va el remate de Castromán y la chance, mira cómo se agachó el árbitro Bassi, y la chance del cuarto tanto para el conjunto de Liniers. ¿Cuánto le queda a este partido? Pregunta de Vélez, le quedan 2 minutos a este encuentro. Y el que ya está recuperando la pelota es Fabricio Fuentes. Romero, 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 saque de arco para Vélez. Entraremos a jugar el último minuto de la noche. El que le va a pegar a esa pelota es el Gato César. La locura en el barrio de Liniers del público velezano. Ya le dio esa pelota al Gato César. A buscar ese balón se viene con Angeleri. El último título nacional de Vélez fue en el Clausura 98. A ese equipo lo dirigía Marcelo Bielsa. Hay lateral y corresponde a Vélez. Ya para hacerlo está el poroto Cubero. La alegría, la emoción del técnico ruso. Lateral para Vélez. Cubero. Gutiérrez. Ahí está el festejo de los hombres de Liniers.
Vélez va a salir campeón del fútbol argentino. Vélez se va a quedar con el torneo clausura 2005. Gracián, Centurión. Van a saltar muchos hinchas de Vélez al campo de juego. La pelota ya es del Tano Gracián. Acá va con la pelota Vélez. Este que la estaba entregando al Flaco Somoza. Mira el cronómetro base, señoras y señores. Ya la tira Castromán. Sigue Lucas. Lo marca Grupo Viesa. Sigue Lucas. Señor, la pide base. Va a salir campeón Vélez. Va a salir campeón Vélez. Va a salir campeón Vélez. Sí, señor. Vélez. Vélez es campeón del fútbol argentino. Señoras y señores, Vélez ha goleado a Estudiantes de La Plata por 3-0. Racing perdió su partido contra Banfield. Vélez es campeón del torneo clausura del fútbol argentino 2005. Vélez, Vélez, otra vez campeón del fútbol argentino. Vélez Arfield. Ha ganado el torneo nacional 68, el clausura 93, la Copa Libertadores 94, la Copa Intercontinental 94. La Interamericana 95, el Apertura 95, el Clausura 96, la Supercopa 96, Recopa 97. La última vez que había salido campeón era en el Clausura 98. Lo dirigía en ese entonces Marcelo Bielsa y hoy se ha quedado Vélez con el torneo Clausura 2005. 18 partidos con un elefante, encima mío. Soy el tipo más feliz del mundo. Además, con todo lo que pasó, ¿no? Aquel partido ante Arsenal. Sí. La verdad que tenía un puñal clavado en la declaración y bueno, hoy por suerte puedo ser campeón. La emoción de Russo en ambas, el técnico de Vélez. La emoción del técnico, del nuevo campeón del fútbol argentino. ¿Miguel fue el mejor equipo del campeonato? Sí, yo creo que ahí lo demostró, lo doy, fue brillante, uno de los mejores partidos de Vélez. Y bueno, en el momento... Pegó en el momento justo, en el momento de mayor presión, lo sacó adelante, ¿no? Están de galera, están vestidos para el carnaval de este Vélez, campeón del fútbol argentino. Ahí están los hombres de Vélez, ahí está el festejo del equipo de Liniers, campeón del fútbol argentino. Más colorido. Más carnaval, no importa el frío, no importa la baja temperatura, solo importa que Vélez es campeón del fútbol argentino, solo importa que Vélez otra vez se mete en lo más alto del fútbol de la República Argentina. Volví para esto, lo dije el año pasado cuando llegué, no se pudo, pero tenía mucha fe que este año se podía dar por las ganas del equipo, el crecimiento y bueno, la alegría de la gente que después del segundo o tercer partido ya empezó a apoyar al equipo y eso también nos mantuvo vivos. Y sigue la vuelta olímpica. Ahí está el Galgo Gutiérrez. Bien Galgo. Imágenes que van a recorrer no solo la República Argentina. El carnaval de Vélez, de sus hinchas, de sus jugadores, de sus dirigentes. Ya cuando salimos a la cancha y vimos este marco, la verdad que uno como hincha lo había visto cuando Vélez daba la vuelta, en la otra época. Bueno, hoy me tocó estar al lado de adentro y tío, la verdad que el segundo tiempo no lo pude jugar.